¡Hey, muñequillos! Vamos a ver esta nueva noticia que nos trae el equipo de Fortnite, actualización versión 14.40 del modo creativo de Fortnite. El dispositivo gestor de carreras llega al modo creativo de Fortnite. Subid las revoluciones de vuestros motores creativos. La actualización versión 16.40 del modo creativo de Fortnite mejora vuestra capacidad de crear modos de juego de carreras con el nuevo dispositivo gestor de carreras. Gestor de carreras. En nuestra actualización 16.20 introdujimos vehículos que vamos de paseo y el dispositivo de punto de control de carreras. La incorporación de esta semana, el dispositivo gestor de carreras, os pone en primera posición para crear modo de carreras aún más avanzados. Ahora los creadores podréis registrar y mostrar el número de vueltas completadas, los tiempos de carrera y vuestro mejor tiempo. El gestor de carreras también abre nuevas posibilidades hacia nuevos tipos de juego. Las pruebas contrarreloj o los torneos multijugador de tipo circuito son solo algunos de ellos. Para obtener más información, leed sobre el nuevo dispositivo gestor de carreras en el recientemente publicado sitio web de documentación del modo creativo de Fortnite. Nuevos vehículos y contenido veraniego. Creadores, el nuevo contenido veraniego está en camino. Dad el salto y jugad con las lanchas, la zona de pesca y un nuevo objeto, la tabla de surf. Cread carreras de lanchas, competiciones de pesca o haced maniobras en un circuito de surf. Se acerca el verano, así que empezad ya esta fiesta playera. Si tenéis planeado crear con el nuevo contenido, aseguraos de echar un vistazo al desafío veraniego para creadores para tener la oportunidad de aparecer destacados en el evento veraniego que se anunciará pronto. Correcciones de jugabilidad. Se ha corregido un error que provocaba que los jugadores no pudieran editar rápidamente con un plano fuera. Correcciones de la isla. Hemos realizado un ajuste material en todas las islas de cuadrícula para mejorar la claridad visual de las líneas de cuadrícula y del área de la superficie. El nuevo material listo tiene menos ruido que el antiguo material de hormigón y refleja menos la luz. Hemos eliminado la antigua central de cuadrícula plana, la central de isla flotante y la central de colina con hierba del menú de creación de islas, ya que hemos pasado a una nueva disposición del central y los portales. Se ha corregido un error que provocaba que los botones detalles y atrás se solaparan en el inventario del modo creativo. Se ha corregido un error que provocaba que la lista de islas recientes no se actualizara. Resolución de errores de los prefabricados y la galería. Se ha corregido un error que provocaba que varios suelos en el prefabricado centro de Castillo Coral no cargara el material correctamente. Se ha corregido un error que provocaba que los elementos de techo de la galería de Castillo Coral no mostraran una barra de salud cuando se dañaba o recibían daño de armas. Se ha corregido un error que provocaba que los montones de nieve de las galerías de Casa de Hielo mostraran una textura de un solo lado. Corrección de errores de dispositivos y objetos. Se ha corregido un error que provocaba que el dispositivo potenciador de salud no cayera al suelo completamente cuando se agrandaba. Se ha corregido un error que provocaba que el lanzaventosas del Boloncho tirara de los vehículos hacia el Boloncho en lugar de al revés.